Recording. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a mi primer video en español en este canal y YouTube. Estoy muy emocionada y de hecho pensé que iba a ser muy incómoda y muy nerviosa, pero no sé, está bien. Estoy feliz que finalmente estoy haciendo este video y tal vez la razón por la que no estoy muy nerviosa y es porque tengo un diccionario aquí por si acaso olvido una palabra o peor, palabras. En este video voy a hablar sobre mí, por supuesto, y cosas básicas sobre mí porque, como ya dije, este video es mi primer video en español, entonces no quiero hablar de un tema muy complicado. I apologize in advance por los hablantes nativos porque yo sé que voy a cometer muchos errores, entonces lo siento mucho. Antes de empezar, no olvides a suscribirte y vamos. Preparé unas preguntas aquí que voy a responderlas. Entonces, sí, empecemos. Oh no, this is gonna be a long video. Las primeras preguntas son preguntas más básicas, como ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y de dónde eres? Me llamo Lina y tengo... No soy muy buena con números, pero tengo 23 años. Mi cumpleaños es en septiembre, 4 de septiembre, y soy de Egipto. La segunda pregunta es ¿en qué trabajas? Soy maestra de árabe en línea, enseño árabe egipcio. Me encanta mi trabajo porque trabajo desde casa. Estoy muy cómoda porque tengo... puedo. Puedo dormir, puedo comer, puedo hacer lo que sea. Pero a veces es muy estresante porque cada estudiante es diferente y cada estudiante tiene que tener un plano de estudiar, creo. Entonces, como una maestra, tengo que construir el plan de estudio por cada estudiante y también tengo que crear mis propios materiales. La próxima pregunta es, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 3 hermanos, una hermana mayor y 2 hermanos menores. ¿Tienes mascotas? Sí, hasta la semana pasada solo tenía 3 gatas, pero ahora tengo 4. Porque rescatamos a otra gata de la calle. La próxima pregunta es, ¿cuáles son tus pasamientos? Tengo 2 pasamientos muy importantes para mí. El primer pasamiento es el aprendizaje de idiomas. Me encantan los idiomas. Y el segundo es cantar y escribir canciones. ¿Qué países visitaste y qué países quieres visitar? Solo visité un país y este es el Estados Unidos. En 2015 era una estudiante de intercambio en los Estados Unidos en 2015. Fui a Alaska y no elegí el lugar, pero de hecho disfruté mucho en Alaska. Es un lugar muy muy hermoso y tiene mucha naturaleza y un tipo de naturaleza que es muy diferente de Egipto. Por ejemplo, aquí tenemos muchos desiertos, pero en Alaska tienen muchas selvas. Los países que quiero visitar son Turquía y México y también Francia, porque realmente quiero que aprender turco, francés, y quiero mejorar mi español. ¿Cuántos y qué idiomas puedes hablar y por qué los hablas? Puedo hablar 3 idiomas: árabe, inglés y español. Un poco de español no es genial, pero estoy tratando. Árabe porque es mi lengua materna, inglés porque lo estudié en la escuela y decidí en la escuela que voy a mejorarlo, porque es un idioma muy hermoso
Y también siento que inglés es muy fácil y muy difícil. Fácil en la gramática, pero difícil en la pronunciación, porque también es muy diferente de la pronunciación de árabe. Y empecé a estudiar español cuando tenía 13 años y luego lo dejé. No sé por qué, no recuerdo. Empecé otra vez cuando tenía 19 años y tomé el curso de español en una app llamada Buzo. Y luego empecé a estudiarlo o practicarlo en un sitio llamado iTalki con hablantes nativos. La razón por qué estudié español es porque cuando tenía tal vez 10 años, escuché dos mujeres al lado mío, estaban hablando en francés y me interesó mucho porque cambiaron de... Oh my God, this is getting so hard. Cambiaron de hablar en árabe a hablar en francés. ¿Cuáles son tus series favoritas en español? Acabo de terminar una serie llamada Bienvenidos a Eden. Es sobre una mujer llamada Astrid y su esposo llamado Eric y están viviendo en una isla. La historia es Astrid y Eric envían, dicen, sí, envían invitaciones a jóvenes y les dicen que hay una fiesta en esta isla. Cuando llegan a esta isla, toman los teléfonos de jóvenes y secuestran a algunos de ellos. El concepto de este series es Astrid quiere ir a este lugar llamado el Nuevo Edén y este es como una planeta o un lugar que todo está bien, ¿sabes? No sé si expliqué esto en una manera buena, pero that was a lot of Spanish, and I'm probably going to laugh at myself and cringe watching my mistakes while I'm editing. I hope you guys enjoyed this video. If you did and you want me to make more videos in Spanish, please tell me in the comments down below. Don't forget to like and subscribe to this channel, and I'll see you in the next video. Bye!